Muy buenas tardes, bienvenidos a las cápsulas del clima. Yo soy Laura Elena Sade. Espero que hayan disfrutado de un excelente fin de semana. Nosotros estamos preparados con toda la información. En esta ocasión les comento que la tormenta tropical denominada Colin, la cual se está acercando al territorio mexicano, estará afectando al noreste del Golfo de México, generando con sus desprendimientos nubosos lluvias bastante fuertes, principalmente para Campeche, Yucatán y también sobre la península de Yucatán. Además, una zona de inestabilidad, la cual se localiza cerca del estado de Guerrero y Oaxaca, estará generando también lluvias fuertes, las cuales podrían venir acompañadas de actividad eléctrica o posibles granizadas. Estará afectando principalmente a Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y sobre la península de Yucatán. Este sistema continúa en estrecha vigilancia. Hasta esta tarde, Tuxtla Gutiérrez registra 31 grados centígrados con una condición de cielo mayormente despejada. El termómetro para Acapulco, Guerrero, es de 30 grados. La Ciudad de México, 23 grados centígrados. Monterrey, Nuevo León, con 31 grados. Esta tarde en el noroeste, como podemos apreciar, los valores van a estar variando desde los 26 sobre Durango y Tepic, hasta alcanzar una tarde bastante calurosa de hasta 44 grados centígrados sobre Hermosillo, Sonora. Y la temperatura sobre nuestro estado estará oscilando ligeramente desde los 30 sobre Puerto Progreso, hasta alcanzar una temperatura de 33 grados. ¿Qué les parece si ahora pasamos a conocer el pronóstico extendido durante los próximos 5 días, comenzando con nuestra capital, la cual va a registrar condiciones de cielo mayormente nubladas durante los próximos 4 días? En Puerto Progreso tendremos la presencia de precipitaciones, esto el próximo miércoles, incluso también hasta el próximo sábado, para que vaya organizando muy bien sus actividades. Y en Valladolid, el próximo fin de semana, continúan las lluvias y las temperaturas estarán alcanzando los 36 grados a la sombra. Ahora vamos a conocer la fase lunar en el transcurso de los próximos días. En esta ocasión es luna nueva. Su salida se registra a las 2:38, puesta de la luna a las 15:08, salida del sol a las 6:17 y puesta del sol a las 19:36. Gracias por haberme acompañado, yo soy Laura Elena Sada, nos vemos la próxima.